Conferencia de Berlín en 2005 se establecieron unos criterios para hacerse con los territorios africanos. Las tensiones coloniales fueron una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, estupendo. Sí, a mí me parece que tendrías que centraros también más en el papel de Francia en África y cuáles otros imperios están queriendo coger. Y si os vais al libro, a la consulta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estaría muy bien que dijerais cuándo. Estaría muy bien. Y si miráis los derechos del hombre y del ciudadano, a lo mejor encontráis un artículo o dos artículos que hablan de esto. A ver cómo se refiere al concepto de raza, al concepto de civilización, por lo demás. En todos los casos, se impulsa que los estudiantes acudan a diversidad de fuentes de información. Este equipo, que también tiene a su cargo la tarea 5, participa con entusiasmo desde el inicio. Pues primero escribir el comentario de lo que trata el texto. Está hablando el político sobre las razas inferiores y superiores. Nuestro primer párrafo, luego aquí hay un diálogo. Esto aquí. Que esto es otra parte. Y aquí. Y luego aquí contesta a los demás. Sí. Pero lo ponemos así, como. O sea, en los tres primeros párrafos habla sobre las razas inferiores y superiores, que tienen el deber de claro, civilizarlos. ¿Tú te explicas mejor que yo? Espérate, vamos a leerlo. Vamos a leer esto y luego lo escribimos. Yo creo que deberíais hacer una lectura más tratando de averiguar cuál es el tema que está detrás. No cabe duda que uno de los temas que planteas son las razas superiores e inferiores. No cabe duda que otro de los temas que planteas es los derechos del hombre y del ciudadano. Pero hay un tema. ¿Global? Sí. Yo creo que pensad un poquitín más. ¿Leed un poquitín más? No será la colonización. Lo que está haciendo es argumentar con argumentos de raza, o sea, hablando de razas superiores e inferiores, argumentar para justificar qué es lo que quieren justificar. Claro, entonces. Y para justificarlo tienen que hablar de la raza que tienen. Claro, ponen como excusa eso. Claro. Entonces, lo que a vosotros tenéis que tratar de hacer es el tema y todo el ambiente histórico que rodea a ese tema. ¿Cuáles son los lugares de los que además aquí habla el texto? ¿Vale? Y incluso en el libro que yo creo que os convendría muy bien, buscar en el libro os va a ayudar para situaros. No para que copiéis lo del libro, sino para que busquéis las ideas donde conectaros con esto, donde recrear el ambiente histórico. Apoyaros en textos, en diccionario, en libros, en fin. No tenéis por qué saber de memoria todos los datos. Para eso están los libros, para que no retengamos. No es posible. Uno no se tiene por qué acordar de que en el año no sé cuántos, no sé quién dijo no sé qué. Para eso tenemos el libro. Pero tenemos que poner en relación esto con el texto. Claro. Pues cuando ocurrió el discurso de George Ferry en la Cámara de París, creo que fue en 1985, en ese mismo año hubo la Conferencia de Berlín. Bueno, pues a ver, ya tenemos el tema principal, el discurso. Que, el tema va de que la... Que el político Jules Ferry está hablando sobre la colonización y lo intenta justificar con el pretexto de que las razas superiores y las razas inferiores tienen la obligación de... Las razas superiores tienen la obligación de civilizar a las inferiores. Y al decir esto, el político Meissner le pone en evidencia lo que ha dicho, diciendo que se ha atrevido a decir eso en un país en el que se han proclamado los derechos del hombre. Dice que desde su punto de vista, dice que desde que colonizaron África, en el norte de África hay más justicia, orden material y moral.
Y ahora en este año concuerda con el reparto de África. Sí, en el que Bismarck convocó en 1885 la conferencia de Berlín. Continúan trabajando en un proceso de colaboración e involucramiento creciente.